El pueblo Puinabe es descendiente histórico del pueblo Caberre y es considerado numéricamente minoritario en Colombia. Según algunos estudiosos de su historia, la lengua Puinabe es independiente de la corriente Arawak, que abarcó desde el norte hasta la zona oriental de Colombia. Pero otros la relacionan con la familia lingüística Macu Puinabe. Provenientes de lenguas Macú y Tucano del sur. En el oriente colombiano, hacia la zona fronteriza con Venezuela y Brasil, se ha extendido el territorio puinave desde el siglo XVIII, llegando a la ribera del río Inírida para finales de 1800. Para el indígena, no solo para el Puinabe, sino para cualquier indígena. El territorio es su valor fundamental y su mayor riqueza. Allí, en su territorio, han sido históricamente partícipes y conocedores de su medio. Es allí donde han aprendido a ser tradicionalmente lo que son. Y aquí, a orillas del río Inírida, el territorio es naturaleza. La naturaleza es dadora de vida. Y la selva y la sabana se extienden hasta el cielo desde el río. Según la tradición oral de los ancianos Puinabe, su pueblo surge gracias al triunfo de Dukhin. El huérfano sobre los espíritus del agua. Este hombre, con facultades mágicas, crea los montes, los raudales, las aves, los árboles, aplica normas de comportamiento y enseña todas las artes y oficios a los hombres y mujeres puinabe. Gracias a él, los puinabe aprendieron a pescar, cazar, y a comportarse en comunidad. La vida del pueblo indígena Puinabe antes de la llegada de los españoles fue principalmente nómada. Los Puinabe migraban por temporadas hacia las riberas del río o hacia las sabanas, dependiendo de las lluvias y de las provisiones. Su abastecimiento de alimento se basó en la recolección de productos silvestres y en la práctica de la cacería. Utilizaban plantas sagradas como el yopo para la conexión espiritual, las prácticas chamánicas y practicaban con normalidad el infanticidio y otras medidas para interrumpir las vidas de los hermanos gemelos o con problemas genéticos y malformaciones. La llegada de los españoles supuso un gran cambio para la etnia, ya que se forzó un nuevo desplazamiento y la pérdida de sus tradiciones más antiguas y sus prácticas sagradas. Desde el inicio de los asentamientos étnicos en la zona y hasta el presente, la etnia Puinave ha convivido en este lugar con otras etnias y ha fundado más de 30 comunidades en el departamento del Guainía, en Colombia y en el vecino país de Venezuela, donde intentan mantener viva su cultura. La lengua Puinabe se ha mantenido a través de los tiempos, aún a pesar de la evangelización que los llevó a practicar el español en la mayoría de sus comunidades. Pero actualmente, se encuentra en riesgo por la avanzada interrelación que se da entre las distintas etnias. Sumado a esto, la influencia colona hace que en las escuelas se enseñen además el español y el inglés, convirtiendo en un reto la sobrevivencia de la lengua puinabe. Hasta hace algunos años, era común que los hombres puinabe se relacionaran exclusivamente con mujeres de su etnia. Lo que aseguraba la preservación de la lengua. Pero hoy día, tanto por la cercanía territorial como por el cambio de las costumbres ancestrales, los puinaves se relacionan con curripacos, sicuanis, piapocos y demás etnias asentadas en la región. Esto hace que en el hogar los niños se vean expuestos a la influencia de dos lenguas, aunque en la mayoría de los casos prevalece la lengua materna, ya que son las mujeres quienes más comparten el tiempo con los niños. Debido a esto, el papel de la mujer ha sido circunstancialmente abocado hacia la educación, ya que es a través de ellas que se transmiten no solo la lengua, sino las tradiciones culturales. Este rol de educadora complementa la representación de la mujer en la comunidad. Trabaja en el conuco a la par de su compañero. La que desde la cocina alimenta a su familia. La que prepara y procesa los alimentos. En fin, es la mujer quien brinda y cuida la vida de todos en casa.